pasa con nuestro amigo usuario Loma del Orto. Bueno, Pela, lo podemos recibir a Tomás Canosa, que lo tenemos acá hoy. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahí ya lo tenemos a Tomás. El tema con Loma del Orto es un usuario muy fiel que ha decidido usar ese nombre y acá lo hemos aceptado, sí. Y no nos hemos quejado y no hemos dicho nada al respecto, así que acá aceptamos a cada seudónimo que quieran utilizar. Esa es la situación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el país, la economía, la vida? Sí, la verdad que como sabés, la economía no nos da respiro. El trabajo de los economistas en otros países de la región es completamente distinto al que es acá, segundo a segundo. Recién antes de entrar estaba viendo el celular y decía, a ver cómo cierra todo, como estamos todo el tiempo pendiente de a qué cotización, a qué valor cierra el tipo de cambio, sale tal informe del Banco Central, cuántas reservas compró, cuántas reservas vendió, con lo cual no te da respiro. Incluso es un tema que vos siempre planteás en tus programas. Durante varios meses veníamos con un tipo de cambio relativamente tranquilo, los mercados financieros estables o para arriba, y los últimos días empezamos a decir, uy, se empezaron a pintar de rojo todas las variables, se empezaron a bajar y dijimos, che, ¿qué está pasando, no? Claro, y hoy también, ¿no? Siguió la tendencia alcista, por lo menos en los financieros. Sí. A ver, hoy todavía no cierra el mercado. Yo normalmente salgo a las 5, que ya tenemos un cierre, pero a ver, hoy todavía podemos ver algunas modificaciones. Sí, exacto, pero el balance de esta semana claramente que no es positivo y se encienden varios signos de pregunta hacia adelante. Porque uno dice, bueno, como ¿qué variable macroeconómica se difundió esta semana que te reflejaba que tenías un problema? Uno dice, como tuviste un indicador que haya sido desastroso en términos de recaudación, en términos de actividad, como hubo un dato que nadie se esperaba. Y la que en términos económicos, no. Los datos que se difundieron no fueron distintos a los que se esperaba. Salió el dato de construcción, salió el dato de industria, salió el dato de recaudación, y no es que fueron datos o inesperados o que sorprendieron para mal. No sé, el dato de industria y construcción cayó interanual, pero con respecto al mes anterior, abril versus marzo, crecieron. Entonces, con lo cual uno dice, bueno, da la sensación que la actividad de la economía real, que es un punto que siempre en el programa toca mucho, tocó un piso. ¿Vos crees que se llegó a un piso? Ahí, ¿no? Me voy a lo que dijo esta semana, fue Caputo. Lo peor ya pasó. Ahora viene la recuperación. Sí, ahí esperemos que es lo que pase. Los datos hoy por hoy, la mayoría de los datos te muestran que tocaste un piso. Ahora, por ejemplo, ayer se publicó el dato de producción automotriz de ADEFA. De mayo, ¿no? Digo, ya adelantados. Y la producción de autos en Argentina en mayo cayó 10% con respecto a abril. Entonces, bueno, los datos de abril te mostraron que habías tocado piso. En mayo, digo, recién acaba de arrancar junio, no tenemos muchos datos, pero daría la sensación de que el piso ya se tocó. A mí me parece que el gran interrogante con respecto a lo que dijo Caputo es, bueno, ¿qué velocidad de recuperación vamos a tener o no? Una V corta, me parece que nadie te dice que va a ser una V corta. Descartada, ¿no? Claramente, en diciembre de 2024, cuando estemos con el pan dulce, digo, los privilegiados que podamos con un pan dulce, el nivel de actividad va a ser menor que el de diciembre de 2023. Ahora el tema está en, bueno, cuán lejos o cerca vamos a estar. Hoy esa recuperación se ve lenta, pero da la sensación que ya tocaste un piso en términos de lo que es la actividad de la economía real. Uh-huh. Ok. Y si hablamos de inflación, hoy salió el dato de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, que fue de un 4,4% y marcó una baja respecto a abril, que fue un 9,8%. Mm. ¿Qué podemos decir? Igual también, ¿no? Para marcar la diferencia con el IPC a nivel nacional, por ejemplo, a nivel nacional tienen más peso los alimentos, corregime si estoy en algo incorrecto, porque yo economista no soy, vos sos acá el experto, a nivel acá en la ciudad de Buenos Aires tienen más peso lo que es servicios. ¿Cómo puede afectar, teniendo en cuenta eso, el dato a nivel nacional? Sí, es importante este punto que planteas. Siempre el INDEC mide la canasta representativa a nivel nacional. En la ciudad de Buenos Aires, la mayoría para ir a trabajar, para ir al colegio, para juntarte con un amigo, te tomás tren, te tomás subte, te tomás colectivo, algún tipo de transporte público te tomás. En el interior del país eso no pasa tanto, las distancias son mucho más cortas, entonces el peso que tiene en las canastas, por ejemplo, todo lo que tiene con transporte, acá en Ciudad de Buenos Aires, con urbano, el famoso AMBA, es mucho mayor. Entonces, eso que a veces sea diferente cuánto aumentan los precios en esta zona del país con respecto al resto. El dato que salió de inflación del gobierno nacional es un dato alentador y va en línea con lo que viene
diciendo la mayoría de las consultoras, ¿no? Digo, con respecto a esta inflación que se está desacelerando la semana ahí que viene. Va lo que decís vos, que no vimos nada que sorprenda, era todo esperable. Exacto, digo, el dato de inflación que publique el INDEC la semana que viene seguramente estará en torno al 5,5%. Ahora me parece que incluso el REM, ¿no? Que es el Relevamiento de Expectativas del Banco Central, que es un informe que resume como las miradas de todas las consultoras, todos los estudios, etcétera, también reflejando esto. Hay un consenso. ¿El REM cuánto te está dando para mayo y para junio? Ahí lo que se está viendo claramente, estás hablando que la inflación en los próximos 2-3 meses va a estar en torno al 5,5, 5,4, 5,3. Con lo cual hay un consenso. ¿Inclusive junio? Inclusive junio que se va a desacelerar la inflación. Digo, no vamos a tener un rebote en junio del 6,5. Esto igual es lo que es la foto de hoy. Lamentablemente, como hablábamos al comienzo, la economía argentina cambia todos los días y puede pasar, pero si hay un consenso de que la inflación seguramente se va a desacelerar y entremos en un entorno inflacionario en materia del 5, ahora la duda es, bueno, ¿se va a quebrar o no? ¿Se puede llegar al 4? No, Argentina puede entrar a una inercia de una inflación semanal menor al 1% o no. Claro, yo ahí lo que te pregunto y les vengo preguntando a todos esta semana y también vinculado a la información que siempre trae Claudio Slotnick, que saca uno de los economistas estrella de Ahora Play, es que ya para fines de mayo se empezó a ver un repunte de precios en varios rubros y eso ya le marcaba un piso más alto a junio, por lo cual la incógnita era si este descenso en la inflación se iba a seguir viendo en junio o ibas a tener algún desajuste en lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Que es su mayor número. Sí, mostrarte que baja la inflación. Claramente, el objetivo y lo que viene mostrando que está haciendo bueno, la prioridad en materia de política económica viene siendo bajar la inflación. Y todo lo que está haciendo da la sensación que tiene ese norte, ¿no? Digo, cuando hablamos, cuando Claudio habla acá, digo, todos los distintos expertos que vienen acá hablan de CEPO, regulaciones cambiarias, etcétera. ¿Y por qué se mantienen un punto central? Es porque sirve que para el dato de inflación esté relativamente acorsetado, ¿no? Digo, claramente, si vos levantaras muchas de las restricciones cambiarias y tendrías un salto. Y por eso también es importante esto que pasó con el tipo de los tipos de cambio paralelos en el transcurso de los últimos días. Porque la economía real, si yo le preguntás al café abajo, vos decís, che, ¿cómo vos ajustás el combo del café con dos medialunas? Entrás a la página del Banco Central y te fijás qué pasa con los agregados monetarios. Y el tipo, seguramente, por más que escuche este programa y esté súper capacitado y súper formado, seguramente te diga, mirá, yo lo que me fijo es cuánto me cuesta la medialuna, cuánto me cuesta el café, cuánto me cuesta el alquiler, cuánto me cuesta la energía. Y en función de eso, traslado a precio y también veo qué es lo que pasa con la gente. ¿Tengo capacidad de trasladar o no? Entonces, me parece que el tipo de cambio ahí influye mucho en las expectativas y en lo que es el costo de reposición, con lo cual me parece que parte de lo que pase en los próximos meses en materia de inflación va a estar muy marcado con lo que pase con todos los tipos de cambio. ¿Y ahí a qué le atribuís el movimiento que estuvimos viendo en las últimas semanas, que seguimos viendo, de venir muy estables? De golpe estamos en una situación en la cual diariamente hay movimiento como teníamos hace un tiempo, pero ahí no tan agitado como otras veces, pero hay movimiento. Sí, ahí me parece que hay dos cuestiones, una más económica y otra más de la cuestión más política. De la cuestión más política, me parece que hay una cuestión que sucedió esta semana que tuvo que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para reformar el esquema de cómo se ajustan las jubilaciones, ¿no? Digo, me parece que ese fue un punto central, no tanto porque después el presidente Milei salió y dijo que lo iba a vetar y fue como súper explícito en que si llega a pasar por el Senado, ese proyecto no va a avanzar. Pero hubo un mensaje diciendo la Cámara de Diputados, distintos diputados, opositores de distintos color político, en distintas orientaciones, se pusieron de acuerdo en proponer una reforma y en acordarla. Entonces uno puede pensar y dice del otro lado, che, ¿qué capacidad tiene el gobierno para acordar si en términos institucionales, sabiendo que igual tiene un bloque relativamente chico, pero pasa esto? Me parece que ese como de la cuestión política hay ahí una alerta a marcar y también lo que decía el presidente con respecto a este tema, decir, bueno, cualquier cuestión que mande o que se apruebe el Congreso y que implique un aumento del gasto público, yo lo voy a vetar. Y también es una señal, dice, bueno, en el marco de un sistema democrático que tenemos, en lo cual tanto el presidente fue elegido por la mayoría del pueblo, pero también los diputados, los senadores fueron elegidos por la voluntad popular. Entonces me parece que esa no es una señal, tal vez de todo, constructiva en este contexto en el cual necesitamos, me parece, más acuerdo entre los distintos espacios. Me parece que hay una cuestión
más política, me extendí un poquito, perdóname. No hay problema. Y una cuestión, me parece, más de económica, que es principalmente donde me parece que nosotros en todos pensábamos que íbamos a estar el 7 de junio con un banco central, con otro nivel de reservas, con otro nivel con respecto a la liquidación de exportaciones de dólares provenientes del campo. Que llovió mucho, que tuviste un paro, que el tipo, digo, por muchos factores, digo, pero hoy, el 8 de junio, esperábamos que íbamos a tener una liquidación en materia de cosecha agropecuaria que no estamos teniendo. Y por yo me pregunto si ganaba Sergio Massa, porque él prácticamente cuando hablaba, estando en campaña, hablaba casi todo el tiempo de que la recuperación iba a venir de la mano de la liquidación de la cosecha, porque el año pasado ahí tuvimos la sequía. Digo, si se encontraban con esto, no sé qué pasaba. Sin dudas, el año pasado, producto de la cosecha, me parece que no se trata de buscar excusas, etcétera. Sí, me parece que un gran problema que tuvo el gobierno el año pasado tuvo que ver con la sequía, que fue la sequía de las más grandes de los últimos 100 años y que tuvo un impacto macroeconómico tremendo. Acá estamos, en el centro, a 5 cuadras del obelisco, y claramente lo que pase con el campo no lo vemos a diario, pero nos repercute. Porque cuando tenés una buena cosecha, con precios buenos internacionales, el Banco Central compra más dólares, tenés una economía más sólida, pero en el interior eso se ve, porque los camiones viajan, porque paran en la estación de servicio, porque comen, porque el productor agropecuario se compra una nueva máquina, o la rueda gira mucho más. Acá tal vez en los centros o en Buenos Aires principalmente no lo vemos tanto directamente, pero indirectamente repercute en una gran medida y en un punto central. Este es un punto bueno que tiene el gobierno, que es que fue una buena cosecha en términos de cantidad de toneladas y los precios internacionales, si bien bajaron un poquito, tuvieron el repunte, pero en términos históricos no es un mal precio. No estamos hablando de los precios, no sé, que tuvo Alfonsín. Como que vamos a decir, uy, qué malos, qué mala leche que tuvieron, que los precios internacionales fueron muy malos. Una buena cosecha en términos de cantidad, en términos de precios internacionales, precios relativamente razonables. Pero bueno, evidentemente por distintos factores, estamos a principios de junio y que no se viene liquidando lo que se esperaba. Ok, y eso cuando hablamos de las causas, vos, ¿Cómo ves las bajas recurrentes que hubo en el tipo de cambio, en las tasas de interés tipo de cambio? Perdón, me confundí. Ahí me parece que fue una apuesta muy arriesgada del gobierno, pero que le viene saliendo bien. Digo, me parece que había un diagnóstico importante con respecto a, viendo un poco la historia, ya no la historia reciente, digo, la historia larga de la economía argentina, de muchos años teniendo déficit fiscal. Ahí me parece una diferencia que hay en Argentina con respecto a otros países, que es que cuando uno de los mayores países de la región, algunos tienen déficit, otros no, algunos tienen un año, otros no, el tema es cómo se financian. Y acá entra el tema de, en Argentina, porque el mercado de capitales es tan chico, si nosotros preguntamos en el foro, ¿cuántos de ustedes compran bonos del Tesoro, compran bonos del gobierno argentino? Seguramente los que tengan la posibilidad a fin de mes de ahorrar un poquito, no compran bonos del Tesoro, no compran bonos del gobierno, sino que compran dólares, harán un plazo fijo, etcétera. Entonces, en otros países es muy normal que la gente ahorra comprando títulos públicos. Nosotros no. Entonces, ¿eso cómo se traduce en cómo se financia el Estado? ¿Cómo financia el Tesoro sus gastos? Bueno, en Argentina se suele recurriendo durante el último tiempo principalmente a la emisión. Entonces, me parece que ese es un factor importante y la baja de tasa de interés tiene que ver con esto, ¿no? Con que cada vez que había que pagar los intereses, que refinanciar la deuda, el gobierno estaba inyectando cada vez más. Me parece que le viene saliendo bien de los pocos. Por más que la última bajada tuviste una bajada muy fuerte y mucho más brusca de lo que se preveía, y parte de este ruido cambiario me parece que tiene que ver con eso, por eso después de la última baja, que fue hace 3 semanas, el Banco Central dejó de seguir avanzando la baja. Pero bueno, hay que ver también cómo termina repercutiendo con las actitudes, me parece que de los bancos. A mí me parece que sí, ese es un punto importante, que es que los bancos durante el último tiempo, el principal negocio, entre comillas, que esto también siempre dicen acá, era prestarle al Banco Central. No tenías riesgo, retorno alto, etcétera. Ahora se está viendo, es verdad, bancos que están mucho más agresivos para colocar crédito. No solamente están bajando, sino que están mucho más activos buscando cómo prestar. El tema es, en un contexto, una demanda y una actividad tan reprimida, ¿quién va a tomar un crédito? ¿No? Como hay una frase en lo que es economía industrial que se dice, nadie toma un crédito o nadie va a invertir para comprar una máquina si no es para vender. Entonces, bueno, está un poco esa situación. ¿Las tasas vienen bajando? Sí. ¿Y es un buen dato? Sí, sin ningún lugar a dudas. Incluso cuando vos ves los números de crédito PYME, por ejemplo, en abril repuntaron un poquito con respecto a marzo, pero estás 30, 35 puntos con respecto a noviembre en términos reales. Con lo cual, ese canal todavía no te traccionó. Pero, bueno, puede ser, digo, que algo ayuda, contribuye a esta baja de tasas,
para que la producción tome algunos créditos en el margen, tal vez para que las familias tomen algún crédito, ahora volvieron a aparecer un poquito, ¿no?, las cuotas sin interés, bueno, que en algún segmento esto permita aliviar también. Son fuerte. Sí, totalmente. Y hablando de tasas, se habla de la posibilidad de que el gobierno siga bajando en junio. ¿Vos cómo ves o qué riesgos crees que tomaría si eso sucede? Siempre me parece que hay un punto que todos los que estamos afuera, digo, del gobierno, la película que vemos es limitada. Nadie ve una película y una foto tan entera y de todas las variables como ve el ministro de Economía, como ve el presidente del Banco Central, el presidente, etcétera. Siempre cada uno, por más que intentemos estudiar y meternos en los temas lo máximo posible, siempre es limitado el acceso que vos tenés, digo, y el campo de visión. Me parece que producto de lo que fue la última baja en las tasas de interés, que como fue una señal de alerta, decir, guarda que si nosotros bajamos más la tasa de interés, vos preguntás en el chat y decís, che, cualquiera que pueda ahorrar, ¿qué va a hacer? ¿Compra un bono o compra dólares? Bueno, claramente cuando baja la tasa de interés, los activos en pesos se vuelven menos atractivos. Si alguien dejaba su plata en la comitente de alguna de las billeteras virtuales más conocidas y de repente dijo, che, yo tenía 1,000 pesos y a los 10 días tengo 1,050 pesos. Bueno, ¿qué incentivos tengo para dejar la plata acá y no pasar a comprar dólares? Me parece que el riesgo grande es ese. Hay que esperar el dato de inflación, hay que ver, pero no me parece que sea un tema menor y a despreciar. Y sí, también pensando un poco en la cuestión más estratégica de mediano y largo plazo, ¿no? Saliendo un poquito de la coyuntura, cuando uno ve qué es lo que hicieron otros países de la región para estabilizar sus monedas y que la gente ahorre en moneda local y que a todos nos convenga ahorrar en pesos, tiene que ver con tener una tasa de interés positiva con respecto a la inflación. Nosotros necesitamos que no de 1, 2, 3 meses la tasa en pesos le gane a la inflación, sino que necesitamos que eso sea ante procesos muy sostenibles durante muchísimo tiempo y que vos empieces a decir, che, para mí es negocio quedarme en pesos. No 1 mes, 2 meses, sino muchísimo tiempo. Y esa es una cuestión que requeriría claramente un acuerdo político entre las diversas partes, etcétera. Bueno, y por ahora no se viene dando, ¿no? Digo, por diversas razones, pero bueno, es una cuestión en materia económica indispensable si queremos tener un país desarrollado, una macroeconomía mucho más estable de la que tengamos hoy, que los teléfonos de los economistas no estén sonando todo el tiempo, che, ¿qué hago? ¿Compro, vendo, hago esto, hago lo otro? Que la verdad que termina siendo una locura. Somos expertos en economía, ¿no? Por más que no seamos economistas, pero todo lo que sabemos o lo que tenemos que saber, dada nuestra situación económica ya de hace varios años. Pero cuando hablábamos del tema de tasas y demás, también me quería hablar de las tasas altas que viene manteniendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Y cómo, si ves que esto también afecta, ¿no?, a nuestra situación. Y cómo, si querés, podemos hablar un poquito de eso. Sí, ahí Argentina hoy por hoy somos un país que está fuera de los mercados internacionales. Hoy por hoy, digo, no estamos emitiendo deuda. Siempre la tasa de Estados Unidos es la tasa del activo libre de riesgo. Con lo cual, cualquier emisión que vaya a hacer o un estado o una empresa tiene que pagar como piso lo que paga un bono del Tesoro de Estados Unidos, que es la tasa libre de riesgo. Con lo cual, que esa tasa sea mayor o que no empiece a bajar, como si bajó, por ejemplo, estos días la de la Unión Europea, etcétera, te está estableciendo un piso un poco más alto. Ahora, hoy por hoy, para la economía argentina, que no es que está pensando en emitir en 3 semanas un bono, bueno, me parece que no le afecta tanto en el corto plazo. Sí, son temas a seguir, y es que hoy por hoy el mundo está obteniendo rendimientos relativamente más altos quedándose en los bonos de Estados Unidos. Ahí, digo, me parece que esa es una señal de cerca y también un poco para plantear y entender y decir, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? La Fed, que es como si fuera el Banco Central de Estados Unidos, tiene el objetivo de una inflación del 2% anual. Hoy están teniendo una tasa en torno, dependiendo del título, al 4%. Bueno, hoy están 2 puntos abajo, arriba de lo que es la inflación, y algunos datos de la inflación vienen marcando que se desacelera un poquito y algunos otros meses hay un indicio de que está aumentando en el margen. Entonces, con lo cual, sin no embargo, es que está tan Biden claro. Lo matan por la gestión económica, en parte por la inflación. Sí, pero igual cuando vos te fijás en materia de empleo, por ejemplo, en Estados Unidos viene teniendo buen desempeño. Con lo cual, sí, es como, bueno, ver claroscuros. Por ejemplo, anécdota personal. Yo tengo 2 hijos chiquititos, ¿no? 2 mellizos. Cuando me quedo solo con los dos. Mirá, justo acá estuvimos el miércoles con Juanma Terechea, que viene todos los miércoles, tiene 2 gemelas. Vos tenés 2 mellizos. Ahora, bueno, cuando yo me quedo solo con los 2 chicos,
tengo que mirar a los dos. Digo, no puedo mirar a uno, no puedo mirar al varón y no mirar a la nena. Mirar a la nena y no mirar al varón, porque el otro se puede ir para cualquier lado. Y acá pasa exactamente, me parece, con lo que es el corto y el largo plazo. Y volvemos un poco a traerlo a la cuestión de Argentina. Nosotros necesitamos mirar las cuestiones más estratégicas de inversión, reforma impositiva, temas laborales, etcétera, que el largo plazo lo tenemos que discutir claramente. Pero no podemos descuidar el corto plazo, porque si no, cuando lleguemos a largo plazo, ¿con qué vamos a tener esas inversiones? ¿Quién va a generar ese puesto de trabajo? Me parece que lo mismo pasa acá, pasa en Estados Unidos, pasa en la Unión Europea, etcétera. Es mirar el corto y mirar el mediano y largo plazo. Son esas dos aristas y a veces en algunos momentos me parece que nos enseguecemos mucho con una única agenda y descuidamos la otra, ¿no? Digo, le pasó a distintos gobiernos, a distintos color político. Y si miramos el corto plazo, otro tenemos un vencimiento cerca que es el del swap, ¿no? Y no hay noticias sobre qué va a pasar con eso. Hay una posibilidad de que haya, ¿no?, que desembolsar y cancelar este primer vencimiento. ¿Vos cómo ves esa posibilidad y cómo ves que va a quedar el central si tiene que ir a saldar esa deuda? Sí, ahí un poco de diagnóstico es de que arrancó esta gestión de gobierno. El Banco Central compró, digo, las reservas brutas, aumentaron en casi 18.000 millones de dólares. Lo cual también era un número que no se esperaba. Digo, fue la verdad que muy bueno, pero por diversos factores. Uno tiene que ver con los pagos de las importaciones, que una parte importante se están postergando. Hoy por hoy las reservas netas están, dependiendo un poco de la estimación, menos 1.200, menos 1.000 millones de dólares, etcétera. Que no se alcance a renovar el swap no te va a impactar en las reservas netas, sí te va a afectar mucho las reservas brutas y las reservas líquidas. Entonces, bueno, es un punto importante en el cual, en un contexto en el cual vos no tenés un banco central todo lo fuerte y todo lo sólido que querrías y que tiene que afrontar ese vencimiento. Esperemos tener una buena noticia hoy viernes a la tarde, no estaría mal para arrancar el fin de semana, de que se alcanzó un acuerdo con el gobierno chino para prorrogar el swap de deuda, etcétera, y bueno, y permita que el Banco Central no tenga que empezar a cubrir los vencimientos, digo, y que sepamos que va a tener que enfrentar vencimientos por más de 5.000 millones de dólares, porque ahora este año tenés, digo, vas a tener a mitad de año el pago del BOPREAL, tenés el tema del Fondo Monetario que está en la agenda. Y tenés vencimiento de bonos soberanos. Exacto. En un mes prácticamente. Totalmente. Y una agenda hacia el año que viene, en el cual en términos de financiamiento con los privados, etcétera, empezás a tener cada vez más compromiso. Entonces me parece que esto sería agregarle un ladrillo más a una cuestión que es delicada y que es compleja, que es, bueno, qué capacidad tiene el Banco Central para hacer frente a sus compromisos. A ver, habiendo dicho todo esto, hablando del swap, por ejemplo, acá nuestro amigo que lo mencionábamos, Loma del Orto, dice, ¿qué va a pasar? Al margen de que si tiene que ir a cancelar, ¿cómo van a quedar las reservas? ¿Vos qué crees que va a pasar finalmente con esto? Que hoy tenemos poca información. Sí, la verdad que con respecto a la información que tenemos no es todo lo que digo. No tenemos toda la información con respecto a cómo vienen las negociaciones y en términos de resultados, resultadistas, decimos, che, ¿se alcanzó un acuerdo o no se alcanzó? Hasta ahora, hoy, 7 de junio, no sabemos que, no tenemos información de que se haya alcanzado un acuerdo. Con respecto al impacto, las reservas netas no va a impactar, digo, que se haga o no se haga, o que se alcance la prórroga o no se alcance la prórroga, sí con respecto a las reservas líquidas, sí con respecto a las reservas brutas. Ahí sí veríamos un impacto central si el gobierno no alcanza un acuerdo de renovación y tiene que empezar a devolver parte de lo que fue ese acuerdo que se había firmado inicialmente. ¿Cómo venimos de tiempo? Hay un par de preguntas más en el chat que te quiero hacer, pero sé que estamos más o menos si querés, en horario. Si querés, hagamos dos preguntas y si te parece. Bueno, dale, voy a hacer acá. Loma del Orto, ya hay varias, pero lo dejo de lado porque ya hicimos un par. Acá hay una de Lucas que es pregunta para Tomás. ¿Cómo haces para que la gente quiera pesos si justamente el plan alternativo a Milei se basa en una serie de devaluaciones del peso desde 2014? Me parece que por eso hablábamos con respecto a que es necesario un acuerdo político, como si fuera una especie de acuerdo social de las principales fuerzas políticas, es decir, gane este candidato, gane este otro candidato. Hay algunas cuestiones que no se van a tocar y una tiene que ver, ¿quién, cómo, Lucas? Con que Lucas, vos hoy, 7 de junio, pones 10.000 pesos en un plazo fijo y cuando lo saques yo te garantizo que con esos 10.000 pesos y con el rendimiento que tengas, no solamente le vas a ganar la inflación, sino que te podrías comprar el equivalente a más dólares.
Ese es el acuerdo que tiene que haber, y ahí, si logramos eso, no uno, no dos, no tres meses, durante periodo mucho, durante mucho tiempo, y cuando nos juntemos acá tal vez en 5 o 8 años, esta pregunta ni la tengas en el chat, porque ya nos hayamos dicho, che, es negocio quedarte en pesos, no es negocio pasar al dólar. Eso parece utópico para nuestro país, lamentablemente, digo, con el prontuario que tenemos, digo, uno piensa eso y parece que de golpe nos si eso sucede, nos convertimos en, no sé, Noruega, o sea. Parece utópico y completamente alejado de la realidad, pero otros países lo pudieron hacer. Y no es que lo pudo hacer Alemania, lo pudo hacer Estados Unidos, lo pudieron hacer países de la región, lo pudo hacer Uruguay, lo pudo hacer Perú, con lo cual hay otros países con muchas características similares, países de la región, que lo lograron hacer, pudieron hacerlo. Bueno, ¿por qué nosotros no? Al revés, cuando vos ves la mayoría de la región, lo logró hacer. Entonces es un punto más nuestro que no logramos hacerlo, convencernos, porque al mismo tiempo lo que pregunta Lucas es totalmente válido. Cuando vos ves la foto, si una persona en el 92 ponía un dólar en un plazo fijo o ponía un peso y compraba un dólar o ponía un peso en un plazo fijo, hoy, junio 2024, hubiera perdido si se queda en pesos que si se queda en dólares. Bueno, nosotros necesitamos que ese ejercicio teórico le dé positivo a la gente que se quede en pesos. Y acaba otra de Patricio. En caso de la competencia de monedas, ¿cómo cree Canosa que la sociedad argentina se quedaría en pesos y no apostaría a otra moneda o el dólar cuando desde 1970 cambiamos 5 veces el signo monetario? Ahí es sumamente interesante la pregunta que le planteó Patricio, y es bueno, esta situación que se da hoy con respecto a por qué ahorramos en moneda extranjera tiene que ver con que por la inflación alta, mucha inestabilidad cambiaria, incumplimiento de contratos, distintos defaults, por más que en algún momento le pongamos otro nombre, cambio de monedas, etcétera. Con lo cual, si me preguntás, ¿por qué o qué es lo que habría que hacer? Acuerdo político, cuentas públicas, digo, ordenadas, garantizar, decir, che, vamos con este régimen y lo vamos a mantener, ciertos controles de capitales, digo, macroprudenciales, ¿qué es lo que hace la región? Me parece que hay algo que es que no es ir a trasmano de lo que hace el mundo ni algo completamente distinto. Uno habla, tenés la posibilidad de hablar y ver qué es lo que hace el Banco Central de Uruguay, qué es lo que hace el Banco Central de Brasil, qué es lo que hace el Banco Central de Perú, y tienen tipos de cambio que flotan y los bancos centrales intervienen un poquito, digo, para suavizar las tendencias, con lo cual, parece que no estamos hablando de magia, sino que, bueno, estamos hablando de alcanzar algún tipo de acuerdo que hasta ahora, lamentablemente, como decía, ya del 70 en adelante, no logramos construir, me parece que nosotros, digo, nuevas generaciones. Bueno, tenemos que alcanzar este tipo de acuerdos porque sabemos que la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, hicieron muchas cosas por el país y algunas otras no. Y digo, bueno, y esta tal vez es una cuestión que las nuevas generaciones logremos avanzar en este tipo de acuerdos para que efectivamente sea negocio, estar en pesos, la moneda se estabilice y no tengamos estos vaivenes de ida y vuelta que nos generan tanto dolor de cabeza. Vamos a ver, como decimos, viene complicado el tema acuerdo, ¿no? Principalmente porque la ley base está trabada en el Senado. Vamos a ver si esta semana en el recinto se destraba. Y el pacto de mayo, que depende de la ley de bases, está ahí también, ¿no? Esperando su momento. Sí, exacto. Esperemos a ver cuál es el desenlace de estos dos capítulos que pasará en el Congreso. Te agradezco mucho, Tomás. Gracias a usted por Gracias. La invitación. Nos vemos pronto. Buen fin de semana también, ¿no? Pues ya estamos con un pie en el fin de semana. Escuchaba que...